Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la emisión número 233 de Seguridad, Prevención y Servicios. Para comenzar nuestro programa, el doctor Ramiro Castellanos, director médico del Instituto de Cardiología, nos hablará sobre la cardiopatía isquémica. Cuéntenos con respecto a este instituto que tiene distintos departamentos específicos para la atención a los pacientes. Bueno, justamente ese es el sentido de crear un instituto o de trabajar en un instituto de cardiología. La cardiología es muy amplia, hay muchas subespecialidades y uno no puede cubrir todas las subespecialidades. Entonces, el instituto consiste en una reunión de especialistas en subespecialidades que a su vez crean departamentos, que son los ámbitos de trabajo. Esa departamentalización del instituto que nos permite que cada departamento, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, cardiopatía isquémica, hemodinamia, ecocardiografía, prevención con las áreas de hipertensión y demás, la parte de ecocardiografía, de radioisótopos, medicina nuclear, estén constituidos por especialistas, por grupos de médicos que hacen la misma subespecialidad en muchos casos. Y eso nos permite entonces cubrir todo el ámbito, el área, en este ámbito, cubrir el área de insuficiencia de cardiopatía, porque es muy amplia. Uno de los ámbitos importantes es la cardiopatía isquémica, que es la patología que estamos resolviendo o tratando de resolver diariamente, por la incidencia que hay en la población, es decir, la cantidad de enfermos de cardiopatía isquémica que hay en la población. ¿Cómo definiría en términos médicos y también para nuestro público, para que todos podamos entender, qué es la cardiopatía isquémica? Es una buena pregunta. La cardiopatía isquémica es la enfermedad de las arterias coronarias. Fíjese que nosotros los latinos hablamos de cardiopatía isquémica. Los sajones hablan de enfermedad de arterias coronarias. La arteria coronaria, que es la que irriga el músculo cardíaco, va a empezar a enfermarse de arterioesclerosis. Y en ese enfermedad o en ese enfermarse paulatino, va a ir enangostando y disminuyendo su luz por donde pasa la sangre. Y la disminución de la luz va a producir una disminución del paso de sangre hacia el músculo cardíaco, que se llama isquemia en el término médico. Por eso nosotros decimos enfermedad cardíaca que produce isquemia, esa es la cardiopatía isquémica. Pero que la base o el responsable fundamental es la enfermedad coronaria, es una enfermedad, un achicamiento, enangostamiento de las arterias coronarias. Eso se produce por arterioesclerosis fundamentalmente. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes pueden observar si una persona está con posible cardiopatía isquémica? El síntoma fundamental es el dolor. Es en el que el organismo reacciona para eso. Así que hay variaciones de dolor, hay momentos en que el dolor no está, pero pero generalmente está en más del 90% de las personas. Entonces, uno de los entrenamientos del cardiólogo en su periodo de formación es interpretarlo al dolor. Saber qué tipo de dolor es cuando el paciente lo relata, porque el paciente relata el dolor de formas muy diversas. Hay una sensación y una explicación del dolor por cada paciente que exista. Entonces, el cardiólogo, uno de los problemas que tenemos es en que ellos, en enseñarle, cuando uno hace docencia, cómo se interpreta el dolor, porque el dolor nos dice todo. Cuando uno se enfrenta ante un paciente que tiene cardiopatía isquémica o enfermedad de sus arterias coronarias, no necesita otra cosa que escuchar. Y el escucharlo al paciente es trascendente. De ahí se sacan muy, pero muy muchas conclusiones. ¿Pueden existir personas que sean asintomáticas a esto? Bueno, eso es muy buena pregunta. Ese es el tema actual. ¿Cómo llegar al asintomático? Es decir, ¿cómo llegar al momento antes o al estado de su enfermedad previo al dolor? En ese va a ser el debate de la cardiopatía isquémica, de la cardiología en los próximos años. ¿Cómo se actúa ante el asintomático? ¿Cómo se lo evalúa? ¿Cómo se lo reconoce? ¿Y cómo se lo trata? Obviamente estamos adelantándonos un poco a tratar la enfermedad antes de que dé su síntoma principal, que es el dolor.
¿Cuáles son los tratamientos que se están realizando aquí en el Instituto de Cardiología para personas que padecen esta enfermedad? Bueno, aquí hay un tema básico, pilar, fundamental, que es la prevención. Si nosotros no entendemos, empezando por los médicos, no entendemos el valor de la prevención, o antes que le dé el infarto, o después que le dé el infarto, no vamos a hacer nada en este tema. La base, el fundamento, el basamento de todo el razonamiento clínico para prevenir la enfermedad es la prevención. Ahí estamos todos abocados. Todo médico de la especialidad que sea y del nivel de especialista que sea debe conocer fundamentalmente la prevención. Esa es la base, es el arma que nosotros tenemos para combatir esta enfermedad. Con la prevención yo puedo cortarle la evolución natural de la enfermedad y evitar que siga evolucionando. Los factores de riesgo fundamentales son los que, gracias a Dios, creo que ahora la población los conoce, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, los cuadros de la dislipidemia, que es un tema que uno debe ir enseñándole a cada uno de los pacientes, que es haber alterado las grasas en la sangre, los colesteroles en la sangre. Todo eso se encara en los aspectos para manejar la prevención. Sobre esas pautas se crean índices, tablas de riesgo, y sobre eso se trabaja. Yo creo que en estos momentos uno trata de difundir mucho esto. Hay una epidemia de cierta trascendencia, que es la diabetes mellitus. Nosotros estamos abocados de hace unos años a estudiarla, la diabetes, sin ser diabetólogos, pero en cardiología hay que conocer mucho. Hay que conocer sobre otro factor de riesgo, que es el tabaquismo. Hay que meterse un poco en la fisiopatología y en la situación del paciente que fuma, cómo se lo va a resolver, mandar a los especialistas para que traten de resolver ese factor de riesgo, que es muy importante. Lo mismo ocurre con la hipertensión, con el sobrepeso, la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las personas que están más afectadas? ¿Los mayores, los jóvenes o los niños? En general, la afección empieza a exteriorizarse alrededor de los 50 años, de los 50 años para arriba. Uno puede aplicar a un paciente una tabulación de riesgo a partir de los 50 años. Antes de los 50 años, aplicar una tabulación de riesgo no tiene mucho valor. Y, por supuesto, es el momento donde tiene que pararse la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, que son las bases fundamentales de la prevención. Son los enemigos fundamentales a los cuales hay que combatir. Entonces, para todo nuestro público que es mayor de 50 años, le invitamos a que pueda hacerse un chequeo, que visite algún cardiólogo, más allá de que tenga síntomas o no. Seguro. El chequeo consiste en ubicarlo a ese paciente en una determinada población con un determinado riesgo. Y de ahí en más tratar de disminuir el riesgo. Para eso hay tabulaciones de riesgo que son internacionales. Nosotros las adoptamos a todas. Hay muchas tabulaciones, hay muchas tablas que uno puede incluirlo al paciente para saber qué riesgo tiene de acá a 10 años y trabajar sobre eso. Eso justamente es la base del manejo clínico de la prevención. Master Group, Seguridad Privada, Marcos Paz 1777, teléfonos 4-333-666, 423-8095. Chevronoa, repuestos originales y accesorios garantizados en Chevrolet, Isuzu, Suzuki, atención personalizada, el mejor precio de plaza. Chevronoa, Avenida Siria 1017 y sucursal Avenida Mitre 54, Tucumán. FM Tiempo 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. Queremos darte la mejor protección.
Por eso, estamos vacunando contra la gripe a embarazadas, mamás hasta 5 meses después del parto, niños desde 6 meses a 2 años inclusive, mayores de 65 años y personas entre los 2 y 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo. Concurrí hoy al hospital o CAPS más cercano y vacunate. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Conteo de personas. Como su nombre lo dice, esta función se emplea para contar personas u objetos que pasen por una zona determinada de la imagen. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.